Vamos a presentarles a dos compañeros, la verdad son súper talentosos. Rodrigo Villanueva, para servirles. Víctor García. Cuéntame, ¿por qué salió esto? Pues a mí la primera vez que encontré el circo en mi vida fue hace 17 años, cuando conocí igual a un compañero, un chico que estaba igual en el semáforo haciendo el arte como tal. Y pues me gustó mucho y me empecé a desenvolver dentro del ámbito. ¿Y tú? Yo empecé cuando iba en la secundaria. Yo veía a una amiga que jugaba hula hula y un día me dijo, oye, mira, pues toma tres pelotas, ponte a jugar. Y ya desde ahí me gustó y no paré hasta ahora. Sí, yo soy originario de lo que es Toluca, Estado de México, y pues de ahí yo me dedico a viajar a través de la República, igual desenvolviéndome con lo que es compartir un poco de mi arte. ¿Y solamente aquí en las calles o también...? Igual hay presentaciones, eventos, todo sale conforme me va viendo la gente en el semáforo y me salen eventos, contrataciones, igual. Pues no radico en ningún lado, no sé, de aquí ni soy de allá, exactamente. Okay. O sea, estás donde te lleve el arte. Exactamente, al tingo y al tango, dicen por ahí. ¿Y tú? Pues yo estoy, ya llevo un par de años establecido aquí en México. No, pues muchas gracias, les damos muchísima suerte, que sigan compartiendo ese arte con nosotros, que la verdad, a veces la vida tan rápida aquí en la ciudad no nos deja. Vale, sí, muchas gracias. De nada. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego.